La cueva de Chauvet o cueva de Chauvet-Pondat es una cueva en el departamento de Ardèche del sur de Francia que contiene una de las más antiguas pinturas rupestres conocidas, así como otras manifestaciones de la vida del Paleolítico Superior. Se encuentra cerca de la comuna de Bayonne-Pondat en un acantilado de caliza sobre el antiguo cauce del río Ardèche. Este puente de caliza, único en Europa, mide unos 48 metros de altura y fue esculpido por el río Ardèche. El domingo 18 de diciembre de 1994, en el circo de Estre, Jean-Marie Chauvet llevó a dos de sus amigos, Elliot Brunel y Christian Hillary, a los barrancos. Una ligera brisa de aire que salía de un pequeño agujero al fondo de una cueva les llamó la atención y decidieron salir de dudas. La afición de los tres por la especiología les había llevado a realizar descubrimientos y primeras exploraciones. Terminaron por llegar a un pozo oscuro, pero como no tenían el material necesario para proseguir, volvieron a los vehículos, ya de noche, a recoger lo indispensable. Luego de dudar, volvieron a su descubrimiento. Bajaron por una escala de espeleología y descubrieron una amplia sala de techo muy alto y llena de magníficas concreciones que brillaban. Continuaron en fila india hacia otra sala, igualmente amplia, admirando la belleza geológica inesperada. Elliot vio en el haz luminoso de su luz frontal un pequeño mamut de ocre rojo. ¡Estuvieron aquí!, gritó. Y, a partir de ese instante, observaron detenidamente todas las paredes, descubriendo centenares de pinturas y grabados. El día 29 de diciembre de 1994, conducidos por descubridores, se organizó una expedición. La cueva de Chauvet es considerada la primera obra maestra de la humanidad. Tiene una antigüedad estimada de 36.000 años y alberga más de 1.000 dibujos y grabados. Los animales son los protagonistas de los paneles y frescos representados. La UNESCO ha reconocido el extraordinario estado de conservación de esta cueva, así como la antigüedad y relevancia de la herencia cultural que encierra. El emplazamiento se ha incluido en la lista de Patrimonio Mundial como testimonio de una cultura humana desaparecida y herencia de una genialidad creativa humana. Contexto europeo hace 36.000 años. El clima en Europa tenía temperaturas frías y templadas regularmente, aproximadamente de 3 grados a 5 grados más frío de lo que es actualmente. Solo habían tres especies de árboles, que son el abedul, el pino rojo y el enebro. La fauna estaba constituida por mamuts, ciervos gigantes, leones de las cavernas, uros, osos de 3 metros de altura, renos, rinocerontes, y entre otras más especies, algunas de las cuales ya están extintas. Mientras que en el norte había una capa de hielo de unos 3 kilómetros sobre la península escandinava, en el sur, los grupos de personas buscaban por muchos lados del territorio los recursos materiales. En ese entonces no existía la agricultura y tampoco la metalurgia, pero los cromañón, como denominaron a los paleontólogos a estas personas, tenían joyas y música. En la cueva en la que estuvieron, representaron muchos animales y los colocaron en partes diversas. ¿Quiénes habitaban la cueva? Quienes pintaron estas obras rupestres fueron los oriñacienses. Eran cazadores conocidos por sus puntas de piedra con las que cazaban, llamadas hojas de laurel. Comían principalmente caballos que empujaban hacia los barrancos asustándolos, y se piensa que probablemente tenían un culto al oso cavernario. Esto es porque la cueva fue habitada por los osos, y se han encontrado gran cantidad de osamentas y también de rasguños en las paredes realizados por los osos. Algo muy interesante es que encontraron el cráneo de un oso colocado arriba de una piedra. O sea, nadie lo puso en forma moderna, sino que las antiguas personas que estuvieron ahí lo colocaron con alguna intencionalidad. A diferencia de otras cuevas prehistóricas donde están representados herbívoros, que eran las presas de estas personas, acá predominan los carnívoros. Aquí hay cantidad de felinos, panteras, mamuts, rinocerontes
y estos no formaban parte de la dieta. Investigación en la cueva. Desde el año 1998, un equipo multidisciplinar efectuó investigaciones en la cueva Chauvet-Pont-d'Arc. En 1996, el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación francés anunció una licitación internacional para seleccionar el equipo específico que estudiaría la cueva Chauvet, según el protocolo que se reserva habitualmente a los yacimientos arqueológicos de carácter histórico. Se trata de la primera aplicación a un yacimiento de arte rupestre. La junta consultiva de 9 miembros estaba compuesta por arqueólogos del Consejo Nacional de Investigaciones Arqueológicas y por 2 catedráticos extranjeros, un alemán y otro español. Los trabajos de investigación de dicho equipo se iniciaron en 1998 y continúan en la actualidad. La extraordinaria conservación de los suelos, las huellas y los vestigios humanos y animales incitan al equipo a preservar dicho estado para transmitir la cueva intacta a nuestros descendientes. Los nuevos modos de investigación no invasivos permitirán en el futuro la prolongación de los trabajos actuales. Sala de las oseras. Es la mayor sala de la cueva. El vestíbulo por el que se accede a la cueva presenta 2 dibujos. Uno de ellos se trata del perfil de un mamut lanudo dibujado con ocre, y su contorno encaja con las formas del medio. Esta figura roja pone de manifiesto la evidente correspondencia entre la representación y la forma de la roca. En este caso, el mamut ya estaba en el contorno de la pared, simplemente se delineó y remarcó. Sala Hiller. Esta sala destaca por un hundimiento en el centro. La entrada a esta sala revela un espectacular fresco de trazos negros del emblemático panel de los caballos. La superficie erosionada de las paredes es tan blanda que ahí hacían los trazos. Muchos de los grabados se hicieron con los dedos o con una herramienta, como la escena del caballo o la del búho, que es la única ave en toda la cueva y se encuentra en una roca colgante. La intención gráfica era la escenificación de la cueva, aunque todavía no se pudo descifrar su significado. La sala Brunet. Cuenta con muchas formaciones geológicas a comparación de algunas otras salas. Además, su proximidad a la entrada fue deteriorando las marcas. Las pinturas de este sector casi nunca son figurativas y están realizadas con ocre rojo. Estas obras son, ante todo, escenas de puntos ejecutadas aplicando la palma de una mano manchada de ocre y nunca están situadas al azar, pues se puede notar que el relieve fue aprovechado para dar forma. También se llegaban a ayudar de un sello vegetal o pellejo animal. La presencia animal es patente solo por restos óseos diseminados. Como ejemplo, en el panel existente en esta sala está representado el perfil de un animal mediante la técnica de puntillado. Podría ser un bisonte o un rinoceronte. La particularidad de estos puntos es que la cavidad de la palma de la mano está mucho más marcada y los dedos en ocasiones son visibles. Estos son largos, por lo que se estima que la persona medía 1.80 metros de altura. A esta sala se le agrega el divertículo de los osos. Es un pequeño compartimento al que se puede acceder de cuclillas. Aquí las formas ya son figurativas y no se utiliza la técnica de puntillado. Sala del cráneo y los travesaños. Hubo uso por parte de osos de este espacio, probablemente para hibernar, que se evidencia gracias a los huesos en bancos y pisos. Cabe destacar que la imagen de los osos tenía un sentido mágico especial para las personas que cruzaban por aquí, ya que les daban su espacio más que a otros animales representados en grupos. Algunas figuras de color negro, que evocaban renos, mamuts y grandes felinos, adornan las paredes y los techos abovedados. El panel existente en esta sala es de casi 10 pies de largo y 8 pies de alto, de las cuales se distinguen el dibujo de 3 grandes mamuts de combate que fueron rayados a mano, y otros cuantos mamuts que se representan justo en pilares entrelazados y alcobas. El centro de la sala lo ocupa un cráneo de oso de las cavernas que los paleolíticos colocaron sobre un bloque de caliza. La palidez del cráneo contrasta intensamente con la oscuridad del espacio. Alrededor de esta piedra se encuentran otros 50 cráneos, que no se puede afirmar que llegaron aquí por acción humana, por lo que su origen queda en incógnita. Galería de los travesaños. Esta es una extensión de la sala del cráneo, tan poco alta que debes agacharte para recorrerla. Se conservan perfectamente pisadas de lo que se estima era un niño de hace más de 21.000 años.
Su nombre se debe a los travesaños grabados en la roca, es decir, que habían marcas de huecos dejados por estas piezas que son de madera o metal que atraviesan las superficies. Son símbolos que se han relacionado con la cultura auriñaciense y nos da un dato de que pudieron llegar hasta la Sierra Jura de Suabia, porque las esculturas de animales que se encuentran aquí igual tienen en los costados marcas de estos travesaños. Y curiosamente, los grabados de la cueva y las esculturas de la sierra datan del mismo año. Regresando a lo de la cueva. En el techo hay grabados en un panel de aproximadamente 2 metros que consiste en un caballo y 2 mamuts. Hay esbozos principalmente en paredes erosionadas amarillentas, que puede hablar de un gusto por este tipo de soporte por parte del artista. Galería de los Megaloceros. Esta galería es de unos 30 metros de largo, conduce al centro del santuario. La entrada está flanqueada por 2 paneles opuestos. El de la izquierda destaca por unos rinocerontes lanudos. El de la derecha revela un megalócero cuyo cuerno se dejó deliberadamente incompleto. Galería de las Escenas Rojas. En esta sala se aprecian numerosos dibujos de color rojo y abundantes concreciones calcáreas, así como un manto que cubre suelo y paredes en distintas tonalidades de amarillo y rojo. La pared revela numerosos animales rojos que se asocian con símbolos gráficos y manos en positivo. El rinoceronte lanudo es el animal más representado en esta pared. A los pies del gran fresco de los rinocerontes, los paleolíticos amasaban bloques que luego colocaban en una pila. El bloque más grande pesa unos 64 kilos. Descubrimiento. La cueva fue descubierta de manera inesperada un domingo 18 de diciembre de 1994 por John Murray Chauvet, contratado por el Ministerio de Cultura. Antigüedad. Después de 36.000 años aproximadamente de antigüedad, es cuando se descubre la primera obra maestra de la humanidad. La cueva decorada de Chauvet fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO el 22 de junio del 2014, en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial en Qatar. Los criterios que se tomaron en cuenta para la declaración son: criterio número 1. Que represente una obra maestra del genio creador humano. Criterio número 3, que sea un excelente testimonio de una civilización extinguida. Los objetivos de estos son el reconocimiento y difusión internacional, la concienciación de la comunidad científica sobre el estudio de los entornos subterráneos y del arte parietal a escala mundial. El descubrimiento se hizo público el 18 de enero de 1995. Eso es todo, amigos.